Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Así a cualquier hora que podáis verme, estáis bien recibidos. Y aquí estamos, haciéndome una autoentrevista. Diréis, bueno, ¿y este quién es? Pues sí, mirad, yo soy Utsan, soy conocido en el mundo de las terapias con el nombre de Utsan y mi nombre real es Albert Jaén. Bueno, desde la plataforma de Om Sen os voy a ir autopresentando mi trabajo. Bueno, después de una larga trayectoria en el mundo de las terapias, que empezó por la terapia humanista Gestalt, he ido construyendo las bases de una técnica que en realidad procede de la quinta dimensión, que es sanación y bilocación cuántica. ¿Qué significa eso de la quinta dimensión? Porque habrá personas que a lo mejor digan, ¿de qué dimensión me está hablando? Supuestamente aquí... La quinta. Aquí ahora estamos en la 3D, ¿no? Aquí ahora estamos en la 3D. Y tú te pasas directamente a la quinta. ¿Y qué pasa con la cuarta? ¿Nos la cambiamos? ¿Damos un salto? Bueno, mira, las dimensiones son estados vibratorios. Pues la primera dimensión son las piedras, los minerales, etc. La segunda dimensión son los animales, ciertos vegetales, los cuales ya han pasado por ese mismo proceso. Nosotros en tercera dimensión tenemos la posibilidad de vivir como humanos, es decir, una parte mamífera con una conciencia de otro tipo. Las primeras 100 o 200 reencarnaciones nos las pasamos, pues después del mamífero pues vendría el humano, que es un humano que está por las guerras, que está por el canibalismo, que está por la sangre, por la violencia, ta, 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 ta. Hasta que nos cansamos, pero ya ves que en la sociedad actual hay muchísimos mercenarios, muchísima gente que tiene armas, es decir, que no se ha cansado todavía de todo eso. Entonces, llegado un momento, las personas ya tienen lo necesario para comer, para sobrevivir, y desean saber más de otra cosa. Entonces ahí empieza a existir lo espiritual, y entonces en la tercera dimensión empezamos a conectar con lo espiritual, hasta que el mundo espiritual nos lleva a aquí tiene que haber algo más de lo evidente, de lo obvio, y se empieza a intuir que hay otras dimensiones. La diferencia con la quinta dimensión, que ya sería vibrar a 20.000, pues sería que en esa dimensión lo imprescindible, lo mínimo para llegar ahí es el amor incondicional. Es decir, haber resuelto todos los mecanismos humanos que la persona tiene, haber hecho la paz consigo mismo, con su entorno, con los karmas, con las personas que ha vivido, con el sexo, con la abundancia. Es decir, estar iluminado, por ejemplo. Por ejemplo. Convertirse en lo que la ciencia espiritual dice un habitante de Shambhala. Empezamos con uno mismo. O sea, nosotros vivimos paralelamente en todas las dimensiones a la vez. Entonces conectamos con nuestro yo de quinta dimensión y lo que hacemos es una especie de transferencia del ADN de la quinta dimensión que entra por esos huecos que tenemos entre célula y célula. Hay una infinidad ahí, a ese infinito nuestro espacio interior, y por ahí se produce una especie de sopa con sus 24 filamentos de ADN, se fusionan con nuestros 12 filamentos de ADN y empieza ya a interactuar y a vivir en nosotros mismos en una dimensión que no es la quinta pero tampoco es la tercera. O sea, ¿quieres decir que una vez que has hecho, por ejemplo, la bilocación, que has hecho una sesión de bilocación, ¿Tu percepción ya ha cambiado? A lo mejor no has resuelto el problema que querías o el conflicto que tenías, pero ¿tu sensación es diferente? En la mayoría de las veces sí. Incluso de una enfermedad. Por ejemplo, pongamos una cosa fuerte, un SIDA o el cáncer o alguna cosa así, puedes llegar fácilmente en las primeras sesiones a entender qué es lo que disparó esa emoción que finalmente acabó en una enfermedad. Claro, pero con esa información que a ti te llega, la persona a la que estás tratando, con la que estás compartiendo, ¿tú le vas a hacer su trabajo? No, tú le vas a dar unas herramientas para decirle, tienes esto y es para que tú lo trabajes, ¿no? Exactamente, con esto lo que vamos a hacer es, yo lo que puedo hacer es un 30% con esa persona, su ADN, su yo de quinta dimensión puede hacer otro 30% con esa persona, le puede ayudar en otro 30%, y el 40% impepinablemente tiene que meterse la persona y pues, hacer algún tipo de trabajo, que puede ser perdón,
Puede ser reencontrarse, puede ser reinterpretar su propio pensamiento. ¿Qué es la bilocación cuántica? En primer lugar, explicaros que tengo una formación convencional en psicología humanista. He acabado todos los ciclos en el Instituto Gestalt de Barcelona, donde también tengo coaching, programación neurolingüística. También tengo formación convencional en arteterapia, en constelaciones familiares, reiki, energía universal, todo, digamos, un relicario de cosas tradicionales que poseo como herramientas. La sanación cuántica consiste en deshacer todos aquellos nudos que poseemos de un pasado mediante técnicas convencionales de psicología humanista, coaching, constelaciones familiares, psicodrama, etc. Un proceso convencional terapéutico dura aproximadamente unos 3 o 4 años. Para ello hacemos cursos intensivos de fin de semana en los cuales trabajamos las emociones, en los cuales trabajamos misión y visión, quién soy yo, qué he venido a hacer aquí en esta vida, en los cuales trabajamos los miedos profundos, donde nos vamos y nos metemos en las cuevas. Hacemos trabajos en el agua, de rebirthing, tanto en piscina como en playa, y trabajamos también los elementos, el aire, el éter, el fuego. Bilocación cuántica. Bi, dos, locación, lugares. Estar en dos lugares a la vez. Esto es una cosa que hasta ahora místicos como Jesús, Buda, Mahoma y tantísimos otros han conseguido. Sirve para sanar enfermedades, para viajar a la quinta dimensión, para recibir a los médicos del cielo. Depende de cada persona aquello que necesite. También para encontrar la abundancia, la pareja, una sexualidad óptima, el trabajo aquel que necesito, crecimiento personal y también pues encontrar la misión y visión en la vida. Cuando la misión y la visión en la vida se encuentran, se va alineando y también aparece la economía y la abundancia dentro de lo que a mí me gusta realizar en mi vida. Primero hay una escucha terapéutica en la cual la persona explica todo aquello que le gustaría y vamos detectando algo de lo cual la persona, dentro de lo que dice, también se haga responsable. Yo hago el 30%, las entidades o los seres espirituales hacen otro 30% y la persona tiene que hacer el 40% restante. Con esta técnica, las cosas que están dentro de 5 o 7 años son atraídas al presente, porque todos vivimos un yo multidimensional en las que nos pueden pasar muchísimas cosas. Se trata de seleccionar lo positivo, lo saludable que nos pueda pasar dentro de 5, 10 o 15 años y atraerlo al año actual. La bilocación cuántica puede ser trabajada a nivel individual, que consiste en, una vez hecha la escucha y determinado la cuestión exacta que la persona quiere, por ejemplo, la abundancia, me gustaría que mi vida fuera más abundante a nivel económico. La persona se pone con los pies abiertos y lo que sucede es que, digamos, los egos, la personalidad cede y la persona cae hacia atrás, la recojo, la extiendo en el suelo y es como una especie de relajación profunda, no es ni hipnosis y no es nada dirigido, en la cual pues, puede recibir una serie de información externa, como pueden ser una visita de los maestros ascendidos o como pueden ser de los médicos del cielo para limpiarle o sanarle algún chakra o para hacerle algún trabajo de visión que vea cosas de su pasado para entenderlo. O sea que todo esto está enderezado, está salpicado de alegría, de momentos divertidos. Y bueno, os espero para aquellos que queráis vivir una experiencia muy especial, muy única, con unas técnicas totalmente novedosas, acompañado de una experiencia tradicional. Hasta pronto. Pues estos módulos me aportan una transformación en mi vida diaria, me aportan una mayor consciencia y al fin y al cabo me aportan una mayor felicidad en mi vida cotidiana, el poderme enfrentar a situaciones que hace unos años no podía sostener. Considero que ha sido muy positiva. He pasado de tener una vida muy inconsciente, de no percibir
sucesos o acontecimientos, al fin y al cabo experiencias que me pasaban en mi día a día, en mis relaciones personales, de pareja, con mi padre, con mi madre, y al irlas integrando, al fin y al cabo al irlas traspasando, pues he sentido una mayor libertad, una mayor fortaleza que me hace vivir la vida con un optimismo y una felicidad que antes no tenía. Por mi forma de ser, yo antes era muy mental. Para mí todo lo que no pasaba por la razón, lo que no pasaba por la cabeza, no podía existir. El conocer herramientas como el rebirthing, herramientas como la meditación, herramientas como la bilocación, eso me ha permitido trascender la mente, trascender el cerebro y las limitaciones que él tiene o tenía para mí. He podido contener mis pensamientos que me iban constantemente bombardeando mi cabeza y mi ser, de hecho me impedían conectarme con él. Y bueno, a través de esta serie de herramientas me han permitido eso, conectarme con mi ser. Y hace cosa de medio año, un poquito más, que me sumé a los módulos. Pues crecimiento personal, básicamente evolución en mirarme, conocerme más y en poder gestionar mejor las cosas de mi vida, superar traumas pasados, cosas que me bloquean, que poco a poco, a medida que voy haciéndome más consciente, me doy cuenta de que estas cosas antiguas o presentes algunas, pues me impiden vivir la vida con plenitud, me impiden seguir el camino que yo quiero y a través de estos módulos voy mejorando estos aspectos de mi vida. ¿Cuál ha sido tu evolución desde que estás en los módulos? Pues ha habido un gran cambio, muchos pasos distintos, desde dejar el trabajo en el que no me sentía realizada para buscar mi camino, hasta pues cambiar de pareja por darme cuenta que no era realmente lo que necesitaba en el momento. Bueno, sentirme mucho mejor conmigo misma, más segura, más autoestima, más autoconfianza y en resumen más plenitud al vivir la vida. La verdad es que módulos es un cambio total, creo, en mi vida. Sobre todo a nivel de conciencia y conocerme a mí mismo. Digamos que vivimos mucho tiempo, me he dado cuenta que vivimos mucho tiempo en automático, sin darse cuenta que repetimos un patrón y sin darse cuenta bien qué patrón en realidad repetimos. Conocer uno mismo es el primer paso de despertar, de ser consciente de lo que hacemos en nuestra vida y en general qué hacemos en esta vida. La verdad que la aportación es muy grande. Primero, creo que nos sentimos a nosotros mismos de diferente forma. Sentimos quién somos de verdad cada vez más. Podemos sentir profundamente emociones y sentimientos que nunca hemos permitido salir a la luz, a los que teníamos miedo. Estos sentimientos ocultos, nuestros miedos, pues salen ahora y como sabemos tratarlos, podemos gestionarlos mucho mejor, cambiarlos y convertirlos en algo positivo en nuestra vida. Pues son muy potentes, me aportan mucho crecimiento personal, en grupo además, que es diferente de hacer terapia personal. En grupo es muy potente porque cuando uno trabaja, trabajamos todos también. Y bueno, pues lo que me llevo de estos módulos y lo que estoy haciendo aquí es cambiar mi vida. Las cosas que no me sirven las dejo, las estoy dejando. Y pues tener claro a qué dirección quiero ir. Los cambios, pues desde mi pareja, con mis hijos, o sea, el cambio es en mí y de mi cambio, pues todo mi alrededor cambia. Y pues
lo más esencial es conectarme con qué quiero hacer en la vida y hacerlo. Módulos me han aportado cosas importantes. Por ejemplo, me han aportado fuerza para conseguir retos laborales. Ahora soy autónomo, he conseguido trabajar con diferentes electricistas. Me ha aportado tierra, los módulos. Después también me ha aportado a ver con mis parejas también cómo me he comportado, cómo he sido, de qué forma he estado con ellas y ahora entiendo más pues la pareja desde el trabajo en los módulos. Pues yo inicié en el primer grupo de módulos, ya llevo unos 20 módulos y siento que pues me siento pues más fuerte a nivel de retos laborales, me siento más enfocado en el propósito de lo que quiero para mí. Siento que pues a nivel de trabajo, a nivel de sueños y objetivos me siento fuerte. Siento que con la autoridad también he cogido más fuerza. Para mí los módulos han sido una forma de experimentar a través del teatro, de los trabajos que hemos hecho a nivel de grupo para reforzar para reforzar eso en la vida diaria. Para mí estos módulos siento que es juntar una parte espiritual, conectar con qué he venido a hacer aquí, cuál es mi misión en esta vida, con una parte terapéutica. Pues conecto que mi misión es esta, entonces, ¿cuáles son los pasos que tengo que hacer para llegar ahí? Empecé estos módulos con un pequeño cambio en mi vida. Pues estaba trabajando en una escuela que creamos, Educación Viva, y justo al inicio de estos módulos estábamos iniciando una transformación de esta escuela. Entonces, estos módulos, en primer lugar, me han ayudado a eso, a que este proyecto, que es un proyecto de vida, se haga realidad de la forma en la que hemos querido las tres personas que estamos trabajando ahí. Y a nivel personal, lo que me ha ayudado es a encontrarme a mí misma, a quererme y a saber qué es lo que quiero y a ir hacia allí. Entonces, tanto con las terapias individuales como con todo el trabajo de muchos años que he estado haciendo con Utsang, pues desde teatro terapéutico, muchos talleres en grupo y finalmente ahora con los módulos, pues siento que estoy donde quiero estar y puedo aceptar lo que me está pasando en mi vida. ¿Qué me ha aportado? Como soy una madre, tengo una niña. Mi niña es una niña muy despierta, muy movida, muy alegre. Bueno, y siempre como me parecía que ella domina a mí y yo quería más como tener más control. Toda mi vida en casa también se descontrolaba y claro que yo quería disfrutar de mi niña, de mi chico, de vida en casa,
que, bueno, y estos módulos me han ayudado a conectar con mi hija muchísimo. Ahora estamos viviendo bien y ella colabora más. Bueno, me siento más segura con ella. Mi vida familiar, poco a poco, se está arreglando.